Bueno, en primer lugar, quiero felicitaros a todos y a todas, que venimos a medio, felicitaros a todos, porque habéis sido capaces de llegar, de aprender a tocar bien la canción y de estar en condiciones de enseñársela a los demás, con lo complicado que todos sabéis que es. Así que... Queremos empezar también dando las gracias a todas aquellas personas que de alguna manera han colaborado en que esto salga. Desde luego, profesores y profesoras que nos han ayudado, que nos han facilitado los ensayos, que han aguantado el volumen que hemos metido por aquí últimamente, pruebas de sonido, que nos han facilitado que utilicemos la sala de actos, cambiantes, así que bueno, mil cosas. A los autores de los carteles y autora los carteles, que además, además de animar y de crear ambiente, pues van a quedar para la posteridad, porque ya sabéis que las dejamos en el aula y ahí estáis. Así que, enhorabuena a ellos, gracias. Y a los profesionales del sonido y de la imagen, que vamos, desde luego, este año está siendo una locura. Sabéis, y si no lo sabéis, ya pues os lo digo. Se va a retransmitir en directo por internet, o sea, está retransmitiendo en directo por internet. Así que esto es gracias a ellos, ¿vale? Vale, más. Después de todo el trabajo que llevamos, solo nos falta hacer una cosa bien, que es ser el mejor público posible. Y para eso, yo creo que la clave está en pensar en cómo te gustaría que fuese el público cuando estás aquí arriba. Pues entonces sea así. Desde luego es importantísimo que guardéis silencio a la hora de empezar, ¿vale? Y como es algo que en otras ocasiones no sabemos conseguir, pues hemos pensado en una discreta señal acústica que os tiene que dar la idea de que tenéis que callar. La señal es esta. El público también tiene que escuchar en silencio la interpretación. Entre otras cosas, porque aparte de que como músicos necesitáis silencio y concentración para hacer las cosas bien, se está grabando lo que va a salir por internet es el sonido ambiente de la sala. Entonces, durante las actuaciones es importante que como público estéis en silencio para que lo que suene por internet esté bien, ¿vale? El público también debería apreciar el esfuerzo y la dificultad de lo que hacéis, porque cada uno sabe lo difícil que ha sido eso que ha hecho. Y la forma de premiarlo es con un aplauso al final, ¿vale? Es una fiesta musical, no es un concurso, no hay ni ganadores, ni perdedores, ni yo he sido mejor que... Pero es que nosotros no. Cada uno ha intentado hacer bien la canción que Ana y yo hemos considerado que podíais hacer mejor. Así que... ni comparar ni nada, disfrutar de lo que suena aquí. Y a la hora de entrar por aquí, llevad cuidado porque están por ahí los cables de la retransmisión en directo por internet. Entonces, los que entráis por aquí, que ya sabéis que sois los de placas y demás, pues con calma, ¿vale?
No os voy a contar el tiempo que les ha costado montarlo y un simple tropezón da traste con todo esto. Cuando esté ya casi terminando esto, recordaré esto que os voy a decir ahora, que es que necesitamos personas voluntarias cuando termine el concierto, no para desmontar como hemos hecho otros años, esto lo haremos el lunes, pero sí para sacar los bancos y volver a meter las sillas de pala, porque el lunes el salón de actos se tiene que utilizar para exámenes y demás. La parte musical, el lunes nos hacemos cargo de ella, pero hay que sacar los bancos, ya os diremos dónde van y tal, y hay que meter las sillas de pala. ¿De acuerdo? Esto cuando vaya acercándose el final, alguien me lo recuerda para que yo os lo recuerde. ¿Vale? Y creo que todos sabéis ya cuál es el orden, así que empieza el primer grupo. Thank you.
best what you found in me. The night claimed is late with the hands of uncertainty. So let mercy come and wash away. Yeah.
Thank you.
Just can't see.
There's nothing else to compare.
Si no olvidas, no olvidas.